Entre 1976 y 1983, las Fuerzas Armadas de Argentina tomaron el poder mediante un golpe de Estado. Con el argumento de la lucha antisubversiva, instalaron un sistema represivo que fue clandestino, violento y atroz. Unas 30.000 personas fueron secuestradas, violadas, torturadas, asesinadas y desaparecidas en más de 500 centros clandestinos de detención. Fuimos secuestrados por un numeroso grupo de personas fuertemente armadas, vestidas de civil, con ponchos, vinchas, boinos con crucifijos, pelucas, pertenecientes a OP3, Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141. Intentamos resistir el secuestro, pero fuimos inmediatamente rodeados y traídos a la sala de la casa violentamente. Nos atan las manos y con los ojos vendados fuimos conducidos en coches diferentes, los tres, al campo clandestino de detención llamado La Perla. El campo de concentración más grande del interior del país se llamó La Perla y funcionó en la provincia de Córdoba. Por su sala de tortura pasaron cerca de 2.500 personas, trabajadores, estudiantes, religiosos, referentes sindicales, madres embarazadas, adolescentes y ancianos. Algunos sobrevivieron hasta 2 años dentro del horror. La mayoría fue asesinada. Fui golpeada con palos y puños por el sargento Tejeda en una sesión de tortura colectiva donde yo estaba con otros 15 o 20 secuestrados. Teníamos vendas en los ojos. A los 2 o 3 días fui sacada del campo La Perla por Hugo Herrera, quequeque, suboficial del ejército y personal de campo, y conducida a una casa cerca del río Primero. Pero no vi exactamente el lugar y fui violada por este mientras otro, el cura, suboficial, hacía la guardia afuera y sostenía la puerta para que yo no pudiera salir. Por fin, en 2006, Argentina comenzó a juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos por el Estado terrorista. El 4 de diciembre de 2012 comenzó a juzgarse la causa La Perla, el juicio más grande realizado jamás. Buenos días a todos. Hoy, 4 de diciembre de 2012, damos inicio a las audiencias de debate de esta causa que se caratula Menéndez, Luciano Benjamín y otros por supuestos autores de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, lesiones gravísimas y sustracción de menores. Porque adentro decíamos, el que salga con vida de esto tiene que contarlo. Sobre la cuestión, resulta confirmatorio lo manifestado por Liliana Callizo. Las listas completas con nombres y fechas de los secuestrados pasaban directamente desde el campo de La Perla al destacamento base. Una copia, la otra era para el tercer cuerpo de ejército y la otra permanecía en el campo. Por todo eso se resuelve. En consecuencia, elevar a juicio la presente causa seguida: 1. Luciano Benjamín Menéndez. 2. Hermes Oscar Rodríguez. 3. Luis Gustavo Diedrich. 4. Héctor Pedro Vergés. 5. Ernesto Guillermo Barreiro. 6. Jorge Ezequiel Acosta. 7. Luis Alberto Manzanelli. 8. Carlos Alberto Vega. 9. Emilio Morán. 10. Luis Alberto Quintana. 11. Buenos días, tomen asiento, por favor. La investigación acumuló 27 causas, cientos de expedientes. 581 testigos declararon ante el tribunal. Hubo 45 acusados de cometer crímenes contra 716 víctimas que pasaron por La Perla y otros 2 centros clandestinos.
la doctora Bazán y con la colaboración de quien está hablando en este momento, tienen a cargo la defensa de los señores Fierro Raúl Eduardo, Lemoine Miguel Ángel, Menéndez Luciano Benjamín, Tófalo José Andrés, Vega Carlos Alberto, Villanueva Carlos Enrique. Este no es un juicio común donde los jueces ingresan, las partes se sientan, escuchan a los testigos y en un mes o en dos meses la historia se termina con una sentencia. A los fines de informar sobre la representación del Ministerio Público Fiscal en esta etapa del proceso, fueron designados para intervenir en esta etapa los doctores Horacio Juan Asolín, fiscal de la Procuración General de la Nación, y el doctor Carlos Facundo Trota, fiscal federal subrogante de la ciudad de Villa María. Los hechos probados en este juicio constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles, inadmisibles e inindultables. Fueron cometidos por funcionarios del Estado como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y con conciencia de tal ataque. Somos nosotros, los soldados victoriosos, en la defensa de nuestro estilo de vida, quienes resultamos juzgados. Soy inocente a muchas calumnias que se han inventado en mi contra, como son 14 homicidios. Y me pregunto a quién, cuándo fue que los cometí. ¿Quién me vio? ¿Con quién estaba yo? No somos terroristas de Estado, ni somos genocidas. Nadie dice Vergé me torturó, Vergé me asesinó. Nadie dice Vergé mató a alguien. Yo sí maté en combate. El tribunal pasa a deliberar para dictar su sentencia. ¡40 años! ¿Vos sabés lo que son 40 años? Para mí es una despedida, o es un principio de despedida, porque para mí estos 4 años, casi 4 años, fueron muy especiales.
los hechos históricos, Radio Universidad. ¿Todo bien? Bien, Mario, bien. Bien, no hace frío. Está lindo el pedacito de luna que queda colgado del cielo a esta hora. Me parece que vamos a tener una jornada muy... Lo vengo diciendo. La jornada va a acompañar a la jornada. Sí, y nos mezclamos en todas estas emociones, ¿no? Uh-huh. Tan profundas, y ha sido un juicio histórico. Reiteramos, cielo despejado, temperatura 12 grados, 9 décimas, humedad 68%. El pronóstico indica para hoy bueno y seco, ligeramente nublado, viento moderado a regular del norte, leve ascenso de la temperatura máxima 30 grados. En todo el país, hora 7, 3 minutos. Esta va a quedar para los escritorios. El criterio es agotar los libros, que los espacios que tengamos, y no pueden entrar, no entrarán. Hace rato que los perdoné, hace mucho rato. Yo estaba enojada con mis hijos que se habían metido en política, así casi más enojada con mis hijos que con los militares. Cuando yo empecé a luchar, mi hijo ya estaba muerto. Ahora lo sé. Y ahora me pegaría de cachetadas por no haber empezado a luchar el primer día, pero no importa, porque estuvo Santiago haciéndolo. Santiago me agarró de los pelos y me salvó de haber muerto de tristeza acá en mi casa. ¡Ya voy! Hola. Hola, Facundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sanina? Te habla de Radio Universidad. Hola, Sanina, ¿cómo andás? Todo bien, ¿vos? Bien, bien. Me alegro. Te escucho con un poco de eco. ¿Vos me escuchas bien a mí? Yo te escucho perfecto. Perfecto, vale. Te voy a dejar en línea con los chicos, con Jorge Bazzano y Mario Pensavalle. Dale. Dale, un beso. Un beso, Roxana. Ponete auriculares, lo tenemos al fiscal Facundo Trotta del otro lado de la línea. Que fue el fiscal que el fiscal ha crecido, se ha convertido, a lo mejor se enoja el doctor Trotta, creo que ha sacado, se ha convertido en fiscal mayor con este juicio, ¿no? Sí. ¿Cómo va, doctor? Un gusto, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día, Mario, buen día, Jorge, ¿cómo andan ustedes? Buen día, Facundo. Bien, ¿cómo lo encuentra el día? ¿Durmió bien anoche? Sí, Mario, sí, pude dormir bien. ¿Y qué tiene de especial este día para usted? ¿No está con un cosquilleo en el estómago? Sí, por supuesto, Mario. Después de 3 años y casi 9 meses de este juicio que ha sido tan importante para nuestra provincia, pero que ha trascendido las fronteras claramente de Córdoba. Recordando además otro dato, solamente un tercio de los argentinos que estábamos vivos en aquel momento, ¿no? Así es. Digo, es obligación de los que seguimos contarle a los que vienen qué fue lo que pasó, ¿no? Yo digo que hoy culminamos un periodo muy largo, fíjense, entre 41 y 38 años de uh-huh. impunidad, de mucho dolor, de mucha angustia, y tenemos que empezar a pensar que hay que construir una sociedad. Hay que todos, desde el rol que tengamos en la sociedad, tratar de construir una sociedad más justa, pacífica, solidaria, que tenga en cuenta
la necesidad de respetar las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y fundamentalmente los derechos humanos. Media docena de medialunas y medio de criollos comunes. La defensa consiste en promover y hacer valer los derechos humanos de las personas que están sometidas a proceso en este caso. Y de allá te robaste traje. La bolsita del jardín. Yo planté, creció, se reprodujo. Y vos te trajiste una de esas y mirá todo lo que te dio. Era así. Y después de allá saqué así, tuk tuk, y ya vas a ver que las tengo así. Yo tenía una imagen que estábamos debajo de un gran vidrio, ¿no? O sea, la perla, la cuadra, había un vidrio gordo, porque claro, para que y pasaba la gente, pero la gente pasaba caminando y veían para abajo a nosotros todos secuestrados ahí y nadie y seguían de largo, o sea, todo el mundo sabía, y seguían de largo. Esa imagen la tenía yo adentro mientras estaba vendada, tapada con las mantas. Quisieron hacer pasar. Y fue justamente ahí fuimos a testimoniar en el 85. Cuando uno mira, y siempre lo echo a la cara del condenado y le digo cuántos años va a tener que estar en la cárcel, ciertamente sufro un momento de dolor también, de tensión. No es, a nadie le gusta ser el juez, ser el censor, ser el aplicador de sanciones, digamos. De la universidad, como le llamaban ellos, o ibas a La Perlita, que era un lugar semilegal, sí, donde ya allí ibas a la cárcel o con libertad vigilada, sí, o no aparecías más, ¿no? Y sí sabíamos eso. Claro. Pero hasta hace poco tiempo, sí, Dani, digo de cosas que uno se da cuenta y cosas que no se da cuenta. Hasta hace 3 años, cuando vino Graña, de CPS, uh-huh, el programa televisivo, que cayó con 3 cámaras. Bueno, citaron a algunos compañeros, entre ellos a mí, compañeros y compañeras que testimoniamos, ¿no? Era algo muy envolvente con las 3 cámaras, cómo lo hacen espectacular, Graña, y bueno, su estética desde el punto, sí, de vista. Y la compañera que estuvo 6 meses al lado mío, Daniel, 6 meses, no, yo notaba que la sacaban periódicamente, una vez por semana, y yo pensaba, bueno, la están interrogando, debe haber caído alguien, están preguntando, están viendo fotografías, están viendo algo de eso. Y no, era que la violaban sistemáticamente. Y recién ahí, hace 3 años, ella se anima a decirlo públicamente. Claro. Estas atrocidades, ¿no? Claro. Y yo estaba al lado y no me daba cuenta. No, ¿no? Te digo, cuenta. Porque por no ahí uno puede llegar a no sabíamos. Y es tal la soledad que uno estaba allí, ¿no? Con los ojos vendados, atados, tirado en una colchoneta,
que apenas podíamos comunicarnos entre nosotros, con todo el temor de los que llegaban, por si nos conocíamos o nos conocían, con todo el temor por los que estaban allí. Hola. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo andan los niños? Bien. ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Y usted? Bien. ¿Ansiosa por hoy? Sí, me costó un poco dormir anoche. Aparte tenía miedo como de que no me suene el despertador. Esa pesadilla que uno tiene. Sí, esa pesadilla que de los días así raros. Largo. Sí. ¿Y ustedes durmieron bien? Sí. Sí, como... Sí, tipo 9:30, 10, podemos... Ir partiendo. Sí. ¿Sí? Y a esperar. Y esperar a hacer. Y a esperar por. Sí. ¿Dicen que va a estar Leon Gieco? No, sí, no, pero no se confirmó. Liliana Felipe va a estar la tía de la Luchi. Tiene muy linda voz aparte. Ella va a estar seguro, es lo que dice el diario de hoy. Defensoría, buen día. Yo creo que hay, como en todo aspecto de la vida, varias miradas confluyen respecto del defensor oficial. Hay personas que pueden darse cuenta que nuestro rol es eminentemente técnico, pero hay otro grupo de miradas que identifican al defensor con el imputado. Bueno, nos vemos luego. Voy yendo al juicio. Hasta luego. Chao. Hey. Carlitos. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Eh? Un poquito. Pero no tanto. Me dormí temprano, a las 11, pero sí me desperté temprano. 5:15, 5:30 ya estaba. 5:30 estaba. Y pero me dormí a las 11, o sea, 6:30. ¿Sí? Y bueno, es que lo que pasa es que no tengo señal acá adentro. ¿Vos tenés la versión, la alegato versión tequigráfica? No. Ahí está el tema de... Acordate que está el tema que pediste vos el homicidio por el tema de cianuro, ¿no? Ese sí. Ese también hay que... Habría que ver el número del hecho. Ahí me parece que vamos a ver. Sí. Mira, ve. Corbala. Sí. 3 años. Sí. Este capa aquí. Este capa. No, este es zafa. Este es posible. Este también es posible. Sí. Este le tengo miedo. De memorizarme todos los nombres. Sí, después se va acordando, pero no es tan fácil. ¿Y tus niñas? Y se van más tarde porque quieren hacer. Los que van a estar afuera pueden irse mucho más tarde. ¿Para qué van a tragarse todo ese tiempo? Vos también podés ir más tarde. ¿Eh? Vos también podés ir más tarde. Tenés yo ya también la tengo. Localidad reservada. Pero yo tengo la colita rutera esta que... Ya te dije, es cierto.
esto. A mí, lo que yo admiro de vos es ese compromiso donde más de una vez ni te preguntas si tenés ganas, si tenés frío, si tenés hambre, vas. La vez pasada hablando me preguntaban qué quería más de la vida, ¿no? Pues yo siempre digo que soy una persona de suerte, a pesar de las cosas que me pasaron. Y bueno, pero la otra no se me va a cumplir, no creo ya. O sea, me va a cumplir. Que sería saber si Alicia estaba o no estaba embarazada. Duró 3 años y 8 meses este proceso. Las audiencias, 352, casi un año completo de audiencias. 581 testigos relatando historias a Juan Mazorrosa. Es el 7º juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba, el más grande de lo que se hayan desarrollado alguna vez en el interior de la República Argentina, y junto al de la ESMA, paradigmas de lo que ha sido el horror del terrorismo de Estado en la década del 70. Desde temprano hay mucha gente allí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy el juez de la causa, voy al tribunal. Espérame que lo moleste, pero sí. Esto bien, eso está todo cerrado, está todo vagado. Por Paunero directamente al tribunal, en la parte de abajo. Listo, gracias. Ya está listo el escenario. Está comenzando a marchar la columna principal desde la rotonda del ingreso a Ciudad Universitaria hacia la puerta de tribunales federales. Uh-huh. Una columna bastante, bastante nutrida se ve desde aquí, encabezada por abuelas de Plaza de Mayo, seguido por hijos y otros movimientos estudiantiles. Uh-huh. Se espera, bueno, que en unos minutos la vean hasta la puerta aquí de tribunales federales. Bien. Estuvimos hablando con Silvia Plaza, que es el equipo de contención de testigos en juicios de delitos de lesa humanidad, y nos estuvieron trabajando con alrededor de 600 personas en este juicio. Vamos a escuchar lo que decimos. El Estado debe ser mejor que los individuos que lo componen. Precisamente lo hemos puesto los hombres para que nos proteja y nos cuide, y no para que nos mate. El Estado no puede ser un delincuente más. Así que, ¿viste? ¿Qué te dije? Que iba a tener una sorpresita hoy, estaba seguro. Sí, tenemos el verdadero. ¿Cómo les va, señores? Buen día. Acá tenemos el verdadero. Bueno, para firmar el verdadero. Sí, el regido ya me dijo. Sí. ¿Quieren que lo firmemos ya? Sí. Lo que pasa es que no me gustaría. Muy bien, no lo olvides, sentarme yo. Muy bien. José. José. ¿Sacaste? Sí. José. Listo. Bueno. Estoy yendo para allá, pero me olvidé el pedido de condena que tenía impreso. Fíjate, no sé dónde lo dejé, y tráemelo. Arrim, listo, ¿lo tenés ahí? Tráemelo porque me lo olvidé. Yo estoy yendo para allá. Pero no vamos a entrar hasta que ustedes no lleguen, yo los llamo. O sea, ustedes vayan pensando que, a ver, 10:15, ya vengan, ¿eh? José Peralta Rueda. Humberto Orlando Anone. Juan Carlos Galván. Facundo, qué día hoy. Qué bueno. Muchas gracias por todo. Perkins. Hola, Jorge. Mejor periodista. El mejor periodista. Me gusta el agrado de trabajar con el compañero. Anda a ver Carter que me cuenta el fe. Alejandro Daniel Gargaro. Héctor Antonio Araujo. ¡Qué papá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Lucio Arisa. Liliana Teresa Kelly. No puedo encontrar la, la entrada. Por allá, mi amor. Yo te sigo. Ruth Helfman. Nicolás Mario Filipchuk. Rosa Estela Salurian. Félix Roque Jiménez. Lucía Pino. Amanda Lidia Salurian. César Antonio Giordano. ¿Todo bien? Gracias por todo. Alfredo Guillermo Barbano. Labor Gómez. María José Isabel Rosa Pujadas. Julio Elías Barcat. Tomás Eduardo Gómez. José María Pujadas. Liliana Sofía Barro de Castro. José Guillermo Gómez. Ángel Santiago Mandato. María Elena Gómez de Arañalaz. Juan Carlos Pastel. Alejandro Esther Gámez. Susana Beatriz Ortega de Velázquez. Víctor Francisco González. Marta Alisa Ortega de Camargo. María García González. Camila García Ortega. Hola Dani, buen día a todos, un gusto saludarlos. Nos va a recibir el presidente del tribunal, el doctor Jaime Díaz Gavier. Daniel, si te pido un instante nada más, porque estamos en la antesala de un hecho histórico. Doctor, ¿cómo le va? Jorge, ¿cómo está usted? Muy buen día, ¿cómo está? Muy bien, bueno, gracias por recibirnos. No, por favor. En una horita arrancan, inicia el final de esto que era interminable. Así es, bueno, ha sido un larguísimo el proceso, como usted lo sabe, porque lo ha seguido cotidianamente, de 3 años y 8 meses, y hoy llegamos y a... Y 20 días, efectivamente. Se queda con un récord. Usted es el presidente del tribunal del juicio más extenso, seguro, de la historia judicial de Córdoba. Presumo que de la historia judicial argentina. Creo y sospecho que de la historia judicial mundial. Creo que sí. Estoy 3 años, 8 meses y 20 días. De la historia argentina estoy casi seguro que sí, desde luego de Córdoba. Y creo que no debe ser común, incluso en el orden mundial, un juicio que haya durado 3 años y 8 meses y 20 días, como usted me ha recordado. Buena suerte con la lectura del veredicto. Le agradezco mucho. Los organismos empiezan a juntarse a las 10, así que bueno, anda ahí. Bueno, gracias, un abrazo entonces. Hasta luego. Chao. Muy bien, hasta luego. Así que bueno, ahí nos encontraremos con la gente que vino también de afuera, que han venido gente que vive en Europa o América. Nos encontraremos ahí.
Ya tiene una espalda de... Sí, después de todo. Fuerza, ¿no? Un montón de gente empujando. Sí. En estos últimos años, qué desgaste, porque yo pienso, viste, desde los jueces, que la verdad que hay que hacerle un monumento. Ayer o hasta antes de ayer estaba muy tranquila porque estaba contenta como se había desarrollado esto, largo, tedioso, en muchas oportunidades. Terrible escuchar a las defensas, es terrible escuchar a los genocidas decir que son inocentes, pero no importa. Todo eso me lo había tomado como con soda. Pero ahora con el movimiento que ha producido el hecho de la sentencia, me he puesto muy nerviosa, pero estamos muy contentos. Cuando empezó este juicio, nosotros ni siquiera pensábamos que lo íbamos a terminar. Si llegamos, es un día de gloria. Nosotros hemos tenido la suerte de hacer un juicio impecable, impecable, y esperamos que la sentencia sea tan impecable como esta. Cuando hace un alegato, en cierto sentido, está como actuando, ¿no es cierto? Un juicio es una puesta en escena, un teatro, digamos, si se quiere, ¿no? Donde cada uno tiene un rol y una función que cumplir. Y bueno, quien expone el alegato también tiene eso. Entonces tiene pausas y tiene que saber cuándo tiene que parar, cuándo no tiene que parar, cuándo tiene que pegar un grito y cuándo no tiene que pegar un grito. Buenos días, tomen asiento, por favor. Señores jueces, en todo tiempo, lugar y cultura, ha sido una necesidad del hombre el rito funerario, la digna sepultura. Los imputados deliberadamente lo impidieron. Al reconocerse homicidas, ocultaron y desmembraron miles de cuerpos para lograr su impunidad. Impunidad que les ha durado 40 años. Ilegal impunidad que debe ser revertida para volver al cauce del derecho. Del Estado de Derecho que todos defendemos. Señores jueces, todo delito debe ser castigado. Y el Ministerio Público Fiscal, como representante de los intereses de la sociedad y como custodio de la legalidad, así se los requiere. Tienen en sus manos la decisión. Muchas gracias. Continúa, doctor Trota. Silencio, por favor. Señor presidente, señores jueces, hemos llegado a la última parte de nuestros alegatos. Desde que estos hechos se cometieron, señores jueces, y durante este juicio, ninguno de los acusados ha demostrado el más mínimo arrepentimiento por los delitos cometidos. Ni siquiera para decirnos, ¿dónde está el nieto de Sonia Torres? No obstante ello, existe algún sector de la población claramente minoritario que califica la realización de estos procesos como venganza
postulan la concordia y reclaman el cese de los juicios. En muchas ocasiones, utilizando una expresión, esa expresión que utilizan es ¿hasta cuándo? Queremos decirle ¿hasta cuándo? Hasta que no se determine la responsabilidad de los cómplices civiles del terrorismo de Estado. Hasta que no quede una sola víctima sin recibir una respuesta de la justicia. Hasta que no ubiquemos al nieto de Sonia Torres y los demás nietos que todavía las abuelas siguen buscando. Hasta que no hayamos encontrado el último resto de los desaparecidos. Señores jueces, el alegato de la Fiscalía ha concluido. Gracias. Nosotros, los que trabajamos en la defensa oficial, no podemos hacer defensa ideológica, no es nuestra función. Si un imputado quiere que alguien lo defienda desde su ideología, va a tener que buscar en otro lugar, pero no en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa. Bien. Se reanuda el debate. Doctora Bazán tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días al tribunal y a las partes. Buenos días, doctora. Hoy se va a hacer la defensa del señor Menéndez. Menéndez está acusado de haber sido el máximo responsable de la zona de defensa 3 en la época en que habrían ocurrido los delitos atribuidos. Se lo acusa de ser autor mediato por dominio de la voluntad al haber elaborado órdenes destinadas a personal militar y o policial para la comisión de hechos delictivos. Se presenta el siguiente razonamiento circular. Se invoca la existencia del plan sistemático para construir su autoría mediata como jefe de la zona de defensa 3 y así poder atribuirle todos los delitos cometidos en esa zona. En definitiva, si para endilgar los hechos que se están juzgando debemos atribuirle el plan sistemático las veces que sea necesario, se viola la garantía de la doble persecución, ya que indefinidamente se acudirá al mismo plan para formular la acusación en contra de nuestros defendidos. Por lo tanto, todos debieron haberse juzgado en un solo juicio. En otras palabras, si Menéndez ya ha sido juzgado por esta clase de hechos, no una, sino más de 10 veces, el Estado ya ha perdido la potestad para seguir castigándolo por todos los hechos que no quedaron comprendidos en los intentos anteriores. Asimismo, se mantenga su prisión domiciliaria porque subsisten los motivos que habilitaron su dictado. Silencio, por favor. Se reanuda el juicio. Previo a la lectura del veredicto, que vamos a hacer a continuación, hago una brevísima explicación para que todos tengan conocimiento de cómo será el mecanismo de este acto. Vamos a acompañar también una especie de instructivo, unas pautas para orientar y facilitar la lectura de ese veredicto. Los fundamentos de esta sentencia serán leídos el próximo día 24 de octubre, conforme lo autorice el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación. La parte resolutiva del veredicto a la que el tribunal ha arribado todo preparado, por unanimidad. Entonces comienza la lectura del fallo. Daniel. Primero, no hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción penal, incluso
por aquellos hechos acaecidos con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. No prescriben los hechos. Rechazar el pedido de inconstitucionalidad de la ley 25.779 y, en consecuencia, no hacer lugar a la aplicación ultraactiva de las leyes de punto final, ley 23.492, y obediencia debida, ley 23.521. Qué emoción escucharle la voz. Sí, me da como una cosa, sí. Parece que uno trae la memoria de haber estado ahí. Así es, siempre están atinados para hacer la pregunta justa. Ha marcado un corte horizontal a todos los derechos ciudadanos. 15. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez, ya afiliado, coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad con las siguientes agravantes: por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia, dos hechos en concurso real, por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, 260 hechos en concurso real, por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia, por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido política de la víctima, 656 hechos en concurso real, desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 281 hechos en concurso real. Desaparición forzada de un menor, un hecho. Allanamiento ilegal, dos hechos en concurso real. Usurpación por turbación del dominio, un hecho. Todo en concurso real, imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta. Declarar a Héctor Pedro Vergés, ya afiliado, coautor mediato intermedio penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, 60 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 178 hechos en concurso real. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, 23 hechos en concurso real. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 136 hechos en concurso real. Desaparición forzada de menor, un hecho. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, 13 hechos en concurso real. Todo en concurso real. Y poniéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales y costos. 19. Declarar a Ernesto Guillermo Barreiro, ya afiliado, coautor mediato intermedio, penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, 108 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 319 hechos en concurso. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, 13 hechos en concurso real. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 108 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 142 hechos en concurso real. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 123 hechos en concurso real. Desaparición forzada de un menor, un hecho.
imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 18 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, con resultado de muerte, un hecho. Todo en concurso real, imponiendo lenta al carácter. La pena de prisión permanente e inhabilitación absoluta y permanente, asesoría legal. Septuagésimo séptimo. Absolver a Juan Carlos Cerruti, ya afiliado, con relación a 6 hechos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligado. 7 hechos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. Un hecho de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes en grave tentativa. Y 5 hechos de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes por los que fuera acusado sin costas, disponiendo su inmediata libertad. 66º. Declarar a Mirta Graciela Antón, ya afiliada, coautora por dominio funcional del hecho, penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad con los siguientes agravantes: por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 16 hechos en concurso real. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes. 11 hechos en concurso real. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima. 5 hechos en concurso real. Abuso deshonesto, 6 hechos en concurso real. Y coautora por dominio de la acción del delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 1 hecho, todo en concurso real, imponiendo lenta al carácter. La pena de prisión perpetua. Absolver a Mirta Graciela Antón, afiliada, en relación a 4 hechos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, y 3 hechos de homicidio doblemente calificado por la policía por el concurso de la comunidad. 94º. Tener presentes los pedidos del Ministerio Público Fiscal respecto a la realización de juntas médicas de aquellos que, resultando condenados por el presente resolutorio, se encuentran bajo el régimen de prisión domiciliaria, pretensiones que deberán ser debidamente fundadas en el marco de sus respectivos legajos de ejecución de sentencia. 95º. Rechazar la genérica solicitud de revocatoria de excarcelaciones de todos los imputados que se encuentran en libertad. 96º. Tener presente el planteo de inconstitucionalidad del inciso 4 del artículo 19 del Código Penal para su oportunidad. El juicio ha terminado. Hágalo si quiere. ¡Retírelo inmediatamente! ¡Retírelo inmediatamente! ¡Retírelo inmediatamente, señor! Buenas noches. ¡A donde vayan los iremos a buscar!
la corte no me llevaron a la corte. Porque está los fiscales. Vamos. Vamos todavía. El momento de la sentencia es un momento culminante donde finalmente los jueces abandonamos nuestra soledad, nuestro silencio, nuestras horas de trabajo, de estudio y de meditación y finalmente decimos cómo ocurrieron los hechos, si es que podemos hacerlo. El tribunal ha aplicado, creo que por primera vez en el país, la figura de la desaparición forzada de personas. Es importante su pregunta porque se trata de delitos, es una cuestión técnica, se trata de delitos permanentes. La desaparición de una persona que no ha aparecido es un delito que se está cometiendo hasta el día de hoy. Gobernador, un segundito acá, por favor. Gobernador. A ver, pará. Habla Schiaretti. Gobernador, acérquese un poquito más acá para. Habla Schiaretti. Opinión de lo que acaba de vivir. Creo que es un día importante para nuestra Córdoba, porque la justicia es la democracia. Sin odio, sin espíritu de revancha, sin espíritu de venganza, ha juzgado a los responsables del mayor genocidio en la historia de la patria. Ha juzgado a quienes actuaron en el símbolo del horror, de la muerte, de la violación a los derechos humanos. Venga, muchísimas por acá. Gracias. La doctora Natalia Bazán, en este juicio histórico de las causas La Perla y Campos de la Ribera, defendió, entre otros, a Luciano Benjamín Menéndez. Doctora, ¿con qué sensación se retira usted de este juicio? Bueno, las sensaciones de que se respetaron y se hicieron lugar a muchos planteos que hizo la defensa. Por supuesto que tendremos que evaluar los fundamentos del fallo para ver cuáles son los fundamentos por los cuales no hicieron lugar a todas las pretensiones, pero tenemos algunas absoluciones que habíamos instado en base a las pruebas y eso nos deja muy conformes parcialmente las tres absoluciones que obtuvimos. ¡Viva la patria! La sustracción del hijo de Silvina Parodi y Daniel Orozco y el nieto de Sonia Torres formó parte del plan sistemático, con lo cual queda acreditado que un robo de niños también ocurrió en nuestra provincia. Y finalmente un último punto es que los abusos sexuales y las violaciones también formaron parte del plan sistemático generalizado contra la población civil y fueron calificados como crímenes de lesa humanidad. Se hablaba de esta fiesta, de este lugar, se empezaban a circular rumores de que podía haber esto, que podía haber lo otro. Y yo dije, segura de lo que decía, que esto iba a ser una fiesta. Y esto es una fiesta. Pero aparte de todos ustedes que nos vienen a acompañar, nosotros queremos reivindicar a la gente que nos ayudó en el momento. Ustedes nos dieron fuerza, nos dieron la opción de pelear por esto. Y necesitábamos que nos vinieran a ayudar
los testigos, todos los testigos, que había visto el infierno por dentro. Y nosotros ahora estamos festejando, pero esos testigos que nos mostraron el infierno por dentro son los verdaderos héroes de todo esto. Sin ellos no se hubiera podido hacer este juicio. Muy bien, un aplauso por todos ellos. Un aplauso grande por todos los que pusieron el lomo y la cara. Nosotros no solamente, nosotros no hicimos nada más que lo que prevé la naturaleza. A cualquier ser humano, a cualquier animal que se le quita un hijo, el animal y el ser humano reaccionan y van a buscarlos y pelean. Si a mí me dicen que soy una peleadora, se los agradezco. Soy una peleadora, una luchadora, no una heroína, nunca una heroína. Una luchadora sí. Gracias. Yo nunca me había pasado en mi vida un juicio de 3 años y 8 meses. Nunca, nunca. Pero este juicio ha sido tremendo. Es un bocado tan grande que va a llevar mucho tiempo poder digerirlo todavía, a incorporarlo y asimilarlo. Se siente el alivio en no ir todos los días a juicio, a escuchar historias que son dolorosas, por más que uno las escuche desde un punto de vista de la objetividad. Todavía sigo un poco con el tema del juicio. Todavía no me lo he puesto a pensar cómo será mi mañana cuando pase, porque todavía sigue siendo muy pronto. La sentencia no te devuelve nada y vos lo sabés de entrada. La sentencia lo único que te da una sensación de que la justicia, en algunos pedacitos de la justicia existe. Que vos te das cuenta que no todo es farsa. Yo pienso que haber llegado al juicio, a la sentencia, al final, haber cerrado una cuestión que en Argentina cuesta mucho, cerrar los ciclos, ¿no? Hacer justicia y que sea real, completa las cosas. Es un respiro, ¿no? Llegar. Música.
cuando terminó el juicio, nos abrazamos con cada uno de todos los que fueron, gente que no habíamos visto en mucho tiempo, que no se había arrimado últimamente a familiares, porque la alegría en el abrazo estaba todo dicho. No había necesidad de hablar. Sí hay un antes y un después de este juicio, porque no creo, no me imagino que en mi vida pueda haber otra situación así tan extensa y con tanto contenido desde muchos puntos de vista. La verdad que fue un día que yo lo disfruté. Y para mí, fundamentalmente, es un reconocimiento a las víctimas. Yo siempre destaco eso. Yo digo que es el fin de la impunidad, pero también el reconocimiento de la víctima y de que fue víctima del terrorismo de Estado. Pero hasta que no haya un reconocimiento, la víctima necesita, claramente, como una función reparadora que cumple la sentencia, de que eso sea reconocido por el Estado. Es muy fuerte ser testigo, ¿no? Yo creo que un testigo de cualquier cosa es un lugar que no sé si él elige cualquiera, ¿no? Es como muy de un compromiso muy grande, sea de lo que sea, ¿no? Es jugarse. Luchar contra conceptos o preconceptos, aportar algo que todo el mundo piensa que no era así. Los argentinos debemos estar orgullosos de lo que el Estado argentino ha hecho consigo mismo, que es juzgarse a uno mismo a través de su propio sistema, respetando su propia constitución y por medio de sus jueces legítimamente designados y elegidos como tal. Desde ese punto de vista, me parece que la trascendencia de estas sentencias es verdaderamente enorme. Nadie va a poder negar que este ha sido un acto de justicia.